El proyecto se llama Reencarnación Vegetal. Nace, o sea, la protagonista es una planta endémica de la parte de Huelva y ha sido, o sea, ha desaparecido del lugar a causa, pues, del turismo, de la construcción, etc. Entonces, la idea es hacer una joya que dé valor a esa pieza que ha desaparecido.